secretos están guardados en el mismo cajón, el cajón de los secretos. Y si develas uno, corres el riesgo de que pase lo mismo con los demás. De Laura Restrepo. La fiesta que convida a tu sonrisa. El comienzo es como una sed infinita, el corazón llega a todo el cuerpo, ciega la sangre, crece y golpea. La carne duele allí en su centro, hay un aliento aletante y un espejo que desbordan algo como un sollozo, viene de muy adentro. Impudieza y esplendor y miedo sobre la cama de sábanas descendidas. La autora de este poema es María Mercedes Carranza. Tú no te detengas ante ningún reto y que no pases de formar aparte ningún gremio. Que nunca te puedan definir ni encastillar, que nadie sepa tu nombre y que nadie amparo te dé. Andrés Caicedo. María de las Estrellas, el mago en la mesa. Poeta, bienvenido a donde está el rey de los poetas. La sal está en la luna, el pensamiento ya se volvió puro, el sol es bello, la luna es bella y la tierra es un cementerio bello. Un avión que va volando y de pronto estalló una estrella, se le regaron los jugos cuando un colchón se está quemando en el sol. El enano ya se durmió, a la hora se duerme la noche. El sol parece como una luna de leche. Construyeron varios en el norte de Santander y Antioquia. En principio eran para quemar cadáveres y desaparecer todo el rastro. Los paramilitares decidieron industrializar la muerte. Después los usaron como método de tortura, pues empezaron a meter gente viva, que confesaba lo que fueran, de todos modos terminaba carbonizada entre los fogones. Por Mario Mendoza. Secretos están guardados en un mismo cajón, el cajón de los secretos. Y si develas uno, corres el riesgo de que pase lo mismo con los demás.